muy bien los espacios por todo el frente del ataque. Gamarra, Gamarra, se viene Toranzo, Toranzo, le pega Toranzo. ¡Gol! Pone mucha gente, vamos a repasar el gol. Allí ya recibe Toranzo con libertades y ya elige dónde ponerla. Ese pase preclaro, encortada de Romero Gamarra, facilita la cuestión. Porque desajusta a San Lorenzo defensivamente. Aparte le pega ese palo. Exactamente. Esta es la clave y el talento de Toranzo, que elige el lugar donde ponerla. ¿Por qué no jugó? Balbi. Mayada pasó el ataque y no sé si tiene gente por allá, ¿eh? Señoras y señores, atención para Ávila, gran pase. Se viene Ramón, ahí está. Tapó Barovero. Qué mordido. En línea, miren qué pelota pone. Magistral la de Toranzo. Pica muy bien Ávila. Le falta fuerza, le falta potencia. Intentaba Pumpido, termina sacando la Nervo. La juegan para Toranzo, pica Guanchope y está habilitado. A ver si lo haces ahora. Guanchope, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito. ¡Pegó en el palo! Bien pensada. Ojos abiertos. Situación dominada, se sacó de encima al que lo quiere agarrar. Toca. Va saliendo el Piti Martínez, buena para Toranzo, va Toranzo, va Toranzo, esta puede ser buena, va Toranzo, puede ser el empate, va Toranzo, pégale Toranzo, anímese Toranzo, el enganche de Toranzo, que bien la hizo Toranzo, ¡gol! 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 A los 16 del segundo tiempo. Golazo, Hernán, golazo, toda de Toranzo que recibe a la espalda de Martínez, enganche, levanta la cabeza, elige el palo. Y de zurda, un pase a la red. Golazo del número 11 de Huracán. Miren el enganche, pasan todos de largo hasta la... Está Miralle, barraza de cabeza, el pato de volea, no se animó. ¡Toraza, gol! ¡Toraza, Huracán, Toraza! Ah, perfectamente habilitado cuando parte el pase. Toranzo con una... Guanchope, el centro para Mancinelli. Tenía ganas de pegarle, no le quedó el ángulo. Toranzo. Ataca Huracán, Mancinelli que va libre, Mancinelli que mete el centro, el rebote, ¡gol! ¡Guanchope! ¡Gol! Marcador de punta en ataque, Mancinelli, esta descarga de Toranzo es precisa y preciosa, y después Mancinelli hace lo que pide la jugada del centro. Buscaba Gallego, el anticipo fue de Balbi, la bajó Guanchope, Toranzo, le gana Iñiguez, se viene Huracán con Toranzo, busca el pase intermedio, no encuentra el ángulo. Ahora sí para Guanchope y está habilitado, camino al segundo gol, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, centro al medio, ¡gol! Aquí lo frena Toranzo y después lo busca Ávila. Estaba perfectamente habilitado. Aquí el primer control para dejar en el camino a Ojeda. Sí, es gol en contra. Como toca y pasa Romero Gamarra. También toca y pasa Puch. Ahora Puch por la derecha. Romero Gamarra contra el área. Va para Guanchope y Ávila. Y esto, veo, veo. ¡Guanchope! De menos costados. Llegó libre Guanchope. Y casi, casi cantamos el primero. La Torre. Lo habilitaban. Tocando para Toraza. Aquí va Toraza. Pelotazo para Toranzo, habilitado, se viene Toranzo para el primero, lo tiene Patricio. Aquí está el Pato, Pato, Ávila, le pifia Guanchope. De Rafaela y quedó perfectamente habilitado Patricio Toranzo. No regresó Ferreira, se cerró por ese lugar el Luchans y después, bueno, que tiene ausencia notoria de gol. Toranzo, mete siendo Toranzo, arriba la pelota para Domínguez. Pidiendo un offside que no existió. Y Eduardo Domínguez entró como Pancho por su casa, como suelen decir. Miguel Romero Gamarra. Balbi. Toranzo liquida. ¡Toranzo! ¡Gol! ¡Golazo de Huracán Toranzo! El Pato Toranzo, el mejor jugador del partido por escándalo. ¿Qué ha visto y quién te ve, Huracán? Huracán 4, Alianza 0, lo hizo el Pato. Colosal, bueno, ya no sabemos qué adjetivo ponerle. Ya un equipo que hace lo que quiere contra otro. Interviene Iván Moreno. Romero Gamarra. Romero Gamarra que la pinchó para Toranzo. ¡Toranzo! ¡Gol! ¡Gol! Objetable. 3 para Huracán, 0 para Alianza. Lo hizo Toranzo, también con la complicidad de Trujillo. Con el aroma de ya de una serie casi terminada. Siempre uno deja ese paraguas
Ahora, si había algo para hacer para que sea el partido perfecto, era esto. ¿Cómo pasa de largo el defensor? Él se queda, él continúa el rumbo, la carrera. Simplemente entiende el pique, entiende el efecto del pase y sigue. El defensor Sassola está en campo rival, dispuesto a recibir. Robó Romero Gamarra. Se manda Toranzo, escapa Patricio Toranzo, mano a mano conduce Toranzo, va a patear Toranzo, la deja corta para Ávila. ¡Gol! ¡Gol! Y él solo sabía, ¿eh? Ahí, porque la mirada va hacia allá, un equipo totalmente desplegado y en ningún momento él insinúa este pase. Brillante lo de Toranzo. A partir de una buena presión, la conducción, un mediocampo totalmente despoblado, dos centrales que fueron retrocediendo desesperados sin los laterales que estaban descolgados. Le queda Mandarino, prueba Mandarino, desde ahí le dio, le queda Toranzo, va Toranzo, metió el taco, sí, Guanchope. ¡Gol! Una de las que se quejaban los jugadores de Santa María. No, perfectamente habilitado. Ojos en la nuca en esta jugada, la habilitación para Ávila, habilitadísimo. Ancinelli, esa pelota le queda para Musis, se la lleva Toranzo, señores, se viene el globo. ¿A quién entregaron? ¿Para quién? Para que se venga Puch. Está para el otro lado Montenegro. ¿Cambiará o no cambiará? Se viene Puch, a ver si la cambia. Vina para Gamarra, la busca el pibe Gamarra, la tiene el zurdo, la metió para Toranzo. ¡Palo! Una muy buena cosa, salvado San Lorenzo. Fíjate qué pelota le mete Puch a Romero Gamarra, y de primera Romero Gamarra, que es un crack. Le mete la pelota a Toranzo, el cabezazo de Toranzo, el palo. Legado en caso de igualdad. Se viene Ávila. Toranzo para Ávila. Y al córner la va sacando Providencial. Raza se ha salvado Alianza por esa sutileza de Toranzo. Bien Ávila, porque tocó y se fue alejando de la pelota. Visitante, se viene Romero Gamarra. Gran pase para Toranzo. La levanta Toranzo. Sigue Patricio, va al piso, le queda Ávila. No puede girar Ramón. Maravilloso. Adormecido por el pase impensado, ¿eh? Se coloca ya, ¿eh? Ya ahí ya, claro. Es muy bueno lo que hizo. Domínguez, usted sabe que cada vez que transmito yo hace goles Guanchope, ¿no? ¿Lo sabía, Gallo? Sí, ¿no? Sí, lo sé, dale que va. Bueno, ¿cómo estás hoy, eh? Un minuto. Ojo, Toranzo, con los codos. Toranzo. Por favor, Guanchope. Y lo logró, allí está el derechazo, bombeado. Estaba algo adelantado, escaparon y que después resuelve bien. Viene al área de Ramope. Mirá qué linda esta, Gallo. Hermosa, ¿eh? Escaparon y que iba a buscar el otro palo. Te Abismar adentro para que la tenga Villarruel. Toranzo. Toranzo. Toraza Ávila en el área. Toranzo conduce el centro para Guanchope. ¡Ávila! Romo. Romo se queda con esa pelota. No llegó a cabecearla bien, a rozarla bien, a tocarla bien, a impactarla bien, Guanchope. Tal cual. Ahora, los encuentros entre Toranzo. Amarras, Toranzo libre. Acompaña a Ávila, se la juega Romero Gamarra. El toque para Toranzo, al medio para Ávila. ¡Qué chance tuvo Guanchope! Pues ahí está, Villarruel. Buen primer tiempo, sí, señor. Toranzo. Espera Toraza, que bien que la puso para Toraza, la baja y está Toraza para el primero. Maniobró, señor. Es la jugada, van a ver ustedes cómo aparece Toraza. Claro, si, nadie lo tiene en cuenta, el pique de Toraza pica perfectamente. Luego hay un control. Nereo reclama mano de Toraza en el control. A ver, pelota abajo. No hay mano, ¿eh? No se movían los de Alianza Lima. Espera Domínguez, viene el centro. Domínguez, palo del arquero. ¿O afuera? Miren qué libre que cabecea, salta. Sí. Saliga Echeverría. Toranzo, a ver cómo está parado Unión, me parece que no quedó bien y no. Perfecto. Y lleva la pelota para Romero Gamarra, por el medio acompaña rápidamente Balbi, también Villarruel. Solito Villarruel atrás, Guanchope, rebota esa pelota el Martínez. Lleva la pelota en la salida, otra vez Huracán, señores. Por eso estoy acá. Sí, por eso estamos acá. Quédate, Toranzo, que bien que la hizo el pato. Sí. Oh. Merecía ser gol, Pato. Tenía que ser gol, Pato. Terrible jugada de Toranzo. Otro de los hombres que apareció en los partidos más exigentes y en los más importantes de Huracán. Toranzo con este slalom impresionante, buscando la posición con su 0-0 en Tucumán.
Salida en el fondo, otra mala salida. El Toranzo va con Guanchope, que está habilitado. Va Guanchope, sí, va. Te la puede picar, te puede patear duro a la mitad del arco. O como en esta. Como esta. Parecida. Un mano a mano, viene Mismara, viene Toranzo. Va Toranzo, señores, la metió para Espinosa. Espinosa que va, Espinosa, Calviño. Qué final que tenemos. ¡Qué final que tenemos! Va Villarruel, tocó para Toranzo, está para cualquiera. Este es Toranzo, pasó el pato, sigue Toranzo. ¡Qué buena jugada, Guanchope, para adentro! ¡Villarruel! ¡Calviño! ¡Calviño! Nueva conducción con Villarruel, con Toranzo. Y una situación que va a encontrar a Calviño bien parado después de la muy buena escapada de Toranzo. Pase atrás para Villarruel. Allí está el Chucky, viene Medina. Se la estaba quitando, estaba sacando la pelota. Otra vez el futbolista Toranzo, pelotazo para Ávila, está habilitado Ávila, viene Guanchope, Guanchope enganchó, le pegó de zurda, Caranta, sensación. Se viene la segunda variante en Huracán. Esta es la de Guanchope, pase largo, se deshace de su marcador, orienta bien el cuerpo y la pelota para esa definición tras pase largo de Toranzo. Depende mucho del tiro largo y vertical de Toranzo. Intente Rollón, Eduardo Domínguez. El Piti, Martínez, y ahora el Pato, Patricio Toranzo. Y arranca el pibe del cohete en la cola. Se viene con la pelota Espinosa. Espinosa, a ver qué hace. Espinosa. Forzar el error en el fondo de Santa María, que estaba ordenado y estaba bien. Toranzo, aguantame que se viene Huracán y va Guanchope, sí, quiere el segundo, sí, Ávila. Tapo Olivero, Pato. De Huracán, señores, para ustedes la figura del partido, el Pato Toranzo. Ávila primero, Olivero en el rebote, el derechazo bien arriba para poner las cosas 2-0 y llevar más tranquilidad aún a este equipo. Le queda Mandarino, prueba Mandarino, desde ahí le dio, le queda Toranzo, va Toranzo, metió el taco, sí, Guanchope. De las que se quejaban los jugadores de Santa María. No, perfectamente habilitado. Ojos en la nuca en esta jugada, la habilitación para Ávila, habilitadísimo. El tema del sponsor no tiene que ver con la camiseta solo, correcto. ¿No? Tiene que ver con no haberse puesto el Piti, Toranzo. Sportivo 0, lo hizo el Pato. Y lo hace todo bien Toranzo, porque lee bien la jugada al arquero Galanternik. Pero Toranzo, en lugar de reventar al cuerpo del arquero, suavemente, exquisita. No. La tiene Milla, descarga Milla. Se viene Espinosa, entrega hacia la derecha para Pato Toranzo. Va Toranzo, mete el pelotazo para Milla. Buena pelota para Milla, está el primero. Milla el primero. ¡Gol! ¡Gol! Aquí vemos. Ya levantó la cabeza, pase milimétrico al pecho, dominó y resolvió a lo Milla. Cuando enganchó, se te va. Martínez, se te va, te dije, Toranzo, palo, Toranzo, afuera. Pero ¿cómo puede ser? Pero viste lo que se perdió el Pato, Trellini. Toranzo sumándose al ataque, todos los delanteros con marca y Toranzo en libertad solo. La primera vez. Espinosa hasta el fondo, mete el centro Espinosa. Revienta Roná. Saca hacia arriba, salta Toranzo, le quedó a Toranzo. ¡Toranzo al arco! Brillante, Crivelli. ¡Qué zurdazo de rosca metió Excelente Toranzo, buscando la intención completa del segundo palo. Gran reacción del arquero. Mano, Villarruel. El Pato Toranzo. Pica Toraza, corre Toraza, gran pase de Toranzo para Toraza, pide Ávila por adentro y Fornida el córner. Centro de Toranzo, buscaba Mancinelli. ¡Gol! El zaguero central de Huracán para ponerla así. Controlada por Gago, está perfectamente habilitado Carrizo para el descuento Boca, a ver qué pasa con esto. Carrizo. Demoró, enganchó y perdió. Toranzo. Villarruel. Redondeando un primer tiempo
superior y muy tranquilo Huracán. Sí, señor. Toranzo mete el cambio de frente hacia la derecha para Espinosa. La domina Espinosa. Va Espinosa, encara Espinosa, hasta el fondo Espinosa. Mete el centro atrás Espinosa. ¡Golazo! Domina Toranzo, ¿no? Perdón. Domina bien Espinosa. Encara, no es la primera vez que lo hace. Cada vez que encaró y desbordó. Gracias a Diego Jara, ustedes lo están viendo en la doble pantalla. Qué partidazo en Córdoba. El gordo Caruso que va y enganchó Caruso, no lo pueden frenar, gran jugada. Le queda el gol a Toranzo. Independiente. Es cierto que aquí expone la pelota Vidal, cae, pierde y sale rápido Huracán. Toranzo y Caruso son los que se juntan. Y Caruso se le empieza a llevar a pura gambeta una vez que junta a Zárate y a Tula. Lo siento. Mancinelli que no le hace absolutamente nada. Aquí está Toranzo, va Toranzo, el pato, la metió para Espinosa, qué buena bola. Caruso para adentro, sí, Caruso para adentro, sí, 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 el Piti también llega, el Piti. ¡Gol! Así está la jugada del gol de Huracán. Terrible de Toranzo. De Marco Díaz a Toranzo, levanta la cabeza, pase entre líneas para la entrada de Espinosa al centro. Y allí. Los Sánchez la regala ahora, la tiene Capurro, a ver si se apura Huracán en esta. Este Caruso la metió para Toranzo, va el pato. Sigue Toranzo, hasta el fondo Toranzo. Toranzo enganchó, la hizo muy bien para Villa Pani. Señores, penal. Penal, dice el señor La Molina. Gran jugada de Toranzo. Y... vinieron dos solos a recriminar lo que digo de Toranzo. Se la llevó, fue al frente, metió un taco. Villa Pani, a ver Martínez. De atrás. La salida y el lateral para Douglas. Mira. Sobre el final. Senegal, ¿no? Así metiendo Taranzo, arranca habilitado Espinosa y aquí lo puede liquidar. Aquí se viene Espinosa y ahora sí liquide los Espinosa. Terminó tirando. Renapenco, esto sí fue falta. Salió Capurro. Toranzo que va. Hay mucho lugar. Se manda el ataque picando nomás Capurro. La mete al medio y el segundo gol de Huracán que se viene con el pibe gallego. Gran tapada de Rodríguez. No se lo busca tanto. Repasemos la jugada de Toranzo. De Toranzo. Independiente retrocede en vez de achicar el espacio. Entonces le da la posibilidad a Toranzo de habilitar alguno de los volantes que viene de frente. Una jugada que hizo... A ver. Otra jugada, ¿no? Toranzo y Servio. Va Toranzo. El remate arriba para no tener ningún tipo de dudas y para marcar una diferencia quizás exagerada, es cierto, pero que Huracán justificó en el segundo tiempo. Gana bien el Globo. Sí. Terminó dominando otra vez Agüero. Arriesga luego Fernández y se viene Huracán en la contra. Aquí la tiene Toranzo. Atención que se viene el pato, va Toranzo. La mete por aquí Toranzo, va para Guanchope, Guanchope que insiste, Guanchope toca atrás, va para Toranzo, pegale Pato, Pato por arriba, al arco, se salva de milagro Independiente, lo tuvo el Pato Toranzo. Enorme calidad del Pato Toranzo, toca la pelota, muy bueno también Ávila para devolver, Toranzo estaba solo Espinosa, pero él la toca por arriba, da el travesaño, no llegaba Ayala, enorme talento para el Pato Toranzo, Huracán es mucho más de un Independiente Rivadavia muy con... Fernández, después me dicen a mí, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Diría un amigo, te das cuenta. Pueden salir de gira, ¿no? Upa, claro. Caño de Toranzo, ¿cómo están con los cañitos, eh? Linda, linda esta. Se saca bien la marca de encima, Toranzo. Después la falta. La levanta Toledo, la metió para el Piti Martínez. Se equivoca ahora Toledo y va Toranzo. Mirá quién es Caruso y pica Espinosa y pica Espinosa. Toranzo para Espinosa, está habilitado, ¿eh? Está habilitado, se viene el tercero, va Espinosa. Villarruel, tocando para Capurro. Así se viene Capurro. A ver si puede acelerar Toranzo. Aquí se viene el pato. Va Toranzo. La maneja Toranzo. La metió para Espinosa. Está habilitado y tiene el primero. Va Espinosa. Y el primero, Espinosa. Y el primero metió Espinosa. El rebote le quedó a Martínez. Muy cerca, Huracán. Qué jugador Toranzo. Está jugando un gran partido. Qué pase. Muy bien para Espinosa. Se tiene que abrir. César es muy inteligente. Muy vivo. Lo hace abrir. Y después Martínez le pega muy mal. Zapetti. Tocaba Zapetti. Marca Toranzo. Saca Villarruel. Toranzo. Se tiende Toranzo. Por el otro lado libre el Piti Martínez. La pelota va para el Piti. Buen pase de Toranzo. Viene para el Piti. Puede ganar y tiene el primero Martínez. Ahora sí Martínez. Tremendo César. Como goles ha perdido Huracán. Está el anterior. El pelotazo para Martínez que llega. Muy bueno de Toranzo. Llega bien. Le pega. Le tapa todo. Martínez y se arranca puede ser. Y viene Toranzo.
Y solita está Espinosa, solita está Espinosa, solita está Espinosa. Aquí está Espinosa para definir, Espinosa para Caruso. Sí, Caruso. Ah, no. Buena contención otra vez de Castro. El partido en algún momento se ha desnaturalizado. Díaz. Toranzo. Viene el Pato. Viene Toranzo, la quiere Guanchope, sí, la tiene Guanchope, va Guanchope, Guanchope. Bien, tacla pico que mete, va Villapañez, sigue Caruso, para Toranzo, Toranzo que enganchó, la pierde final. Final, sí, perfecto. Final, señores. Perfecto, Lutó. Nada que decir, Derviti. Derviti. Sí, porque está Tagliafico tirado allí en esa disputa con Caruso cerca del córner, Héctor. Aquí no hubo ninguna duda. Fue penal, Derviti. Para Troncoso. Marcó bien Mandarino, después tocó Espinosa, saliendo el Pato Toranzo, de contra lo quiere Martínez, la pelota larga va para el Piti. Atención que puede ser buena, se viene para aquí el Piti, Martínez, Martínez le pega al arco. Se apuró Martínez, tenía tiempo para avanzar, le quiso dar desde afuera. La pelota se fue desviada, pero una buena chance, en un pelotazo de Toranzo volvió a llegar Huracán. Qué pelotazo, observen, no muchos le pueden pegar de esa manera y ponérsela en el pie a Gonzalo Martínez, al Piti, que se apuró. Arano, aquí se viene Chiche, va Arano, mete el centro Arano, va para Guanchope. Sacando antes es Lizagli, quedó para Toranzo, aquí la tiene el Pato. Sisto otra vez Toranzo, la viene metiendo para Arano, arranca habilitado. Aquí se viene el Chicharano, mete el centro al área, esperaba Espinosa, le queda Guanchope, insiste Ávila. Y gana en cualquier está momento. Está cerca Huracán, está jugando muy bien Toranzo, ya lo dijimos, siete señor. El Chicharano, buen centro, el rebote y le queda a Guanchope. La baja para aquí el Viti, la va sacando Martínez, Toranzo. La tiene para aquí Toranzo, la mete larga Toranzo. A correr se viene Villafani, va Villafani, se espera en el área, Ávila viene el centro. Saca Arano, va devolviendo Arano. Toranzo, mete para Caruso y arranca habilitado y va por el tercero. Aquí se viene Caruso y espera a Guanchope, lo tiene Caruso, Caruso que va, el palo que salva, llega Guanchope. Fácil para que le dé Toranzo, te diría. Toranzo, afuera. ¡Apa, papá, Qué buena distancia tenía Toranzo para que... Los que lo ven desde este lado... Ven moverse la red y parece gol de Toranzo. Y en realidad pasó un muy... Así insistiendo Huracán con Caruso. Toranzo. Va Toranzo. Le puede pegar. Se viene Pato. Toranzo que insiste. Toranzo. Pégale. Toranzo al arco. La pelota al lado del palo. Desvíes. Y la córner. Escobar. Mete Nivas Escobar. Correr. Se viene por aquí Cabrera. La tiene Cabrera. Va Cabrera. Mete por abajo. Insiste Pérez. Pérez que va. Marca. De Toranzo para mandar la pelota al córner. Ahora tiro de esquina para Cruzeiro. 开场之后双方还是非常拼抗这次进攻打身后哇动作非常漂亮好机会非常漂亮球接了哇这是两名外援之间的配合对非常开阔的视野而且拿到球以后自己 The two meetings in 2012 both resulted in draws. Shanghai Shenhua and Shandong were amongst the goal scorers on that August day. Here is the goal. It's a great ball over the top, and that is some finish. Good ball by the Argentine Toranzo. Haka, who? Hold you? Who? Hey, hold you. Just pin it up. Pato. Hey, good ball. What about you? Pato, good ball, right? You just want to get it. Hey, hold you. Hold you. 辛苦了，继续，然后干过，完成。输了输球，这可这就是漂亮，帕多，可打的啊！我就比较小了，一输了，所以当做应该调是应该调。Manda para Borghello, por el otro lado solito y solo la pide Toranzo y ahí va Borghello, lo tiene cerquita Rodríguez que le hizo la cortina, la jugaron para Toranzo, gran devolución para el Memo, enorme marchesín. Bien la devolución.
de Pato Toranzo. Engancha para adentro Borghello, que era un paso de Toranzo. Marquesina. La tiene Gutiérrez, la viene pidiendo Viola por el otro lado. A ver, el toque al medio, Toranzo. El corte de Grana, manda la contra con Toranzo, que libre está el Memo Borghello, lo puede rematar All Boys, Toranzo para el Memo. A su lado Lucas Lynch, tiene que tapar más el arco izquierdo de Calanta. El Pato que le da directo al arco. Golazo. Vemos la barrera, no estaba bien, lo dijimos antes, ahí va. Toranzo. The Asian Champions League next season. Hangzhou Evergrande, of course, has still have a chance of winning the Asian Champions League this season, and you wouldn't put it past them when they face FC Seoul in the final over two legs. But should be an absolutely terrific final, that, between those two sides. Sanolipi has done so well with that. Hangzhou Evergrande, they're looking like a really... 但申花队还是占据一定的优势, 尤其在中场那种逼抢, 让, 我看看又是前场抢断, 危险, 非常漂亮, 射门, 挑射, 怎么能传球失误呢? 刚才隔着防守队员来做横传, 让对方断球以后直接 Fredrich. Hicieron un sanguchito a Fredrich. No fue falta, dice Pitana. Buena pelota, Matos habilitado. Matos para el gol, la tiene Matos, 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 Borghello. Así está el demonio, vuelve Gabriel. Tocando bien por el medio. Franco Zuculini descargó bien. Atención, el pase va para Teo. Teo lo tiene, señores, está Teo. ¡Gol! Fíjate que... ¿cómo le fue imprimiendo velocidad al ataque Racing? El pase es buenísimo. La definición es... que va para Pillot. Se viene Racing. Ahí se viene Racing. El toque para Auche. Merece más. ¡Toranzo! Ya casi sin aliento. La deja pasar Auche y Toranzo. Está solo Bieler, ¿eh? Me gusta para Bieler. Se viene Pillot y me gusta para Bieler. La sacaron atrás. Viene Toranzo. Se la cede y ahí viene Toranzo. Moreno back with Toranzo. Al Khatib. And he got a good ball in it. Great move there. All the big names involved really for Shanghai Shenhua. Al Khatib. That's a dangerous. El rebote es de Fidelev. Allí está Fidelev por abajo, cambió, cortó Toranzo. Se viene Pato. No podía quitarle Schiavi. El flaco fracasó. Toranzo que la cambia todo para Teo. No me digas, otro gol le das. Se viene Teo, otro gol le diste. Sigue Teo. No, no, pero. Moreno, tiene que ojo. This time Van Schouten, guilty of bringing down
Muslimovic, and that's going to be a free kick opportunity. El control de Rodrigo Malvernal. Aparece Toranzo. Toranzo. Al ángulo. Golazo. Defensor de raza. Había sido Salgueiro en una posición defensiva. Señoras y señores, allí estaba metiendo Toranzo Gutiérrez. Gol de Gutiérrez, gol de Gutiérrez. Y vea la maniobra, cómo lo habilita Teo Gutiérrez. Se saca la marca de encima, se acomoda para su... Con la pelota, una cancha, viene Toranzo. El remate de Toranzo. Huracán quiere ganarlo, Patricio. Lo toco hoy. ¿Qué tiene? ¡Piola! 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 ¡Piola!伤了，谁让业余啊？就是那不是那呢，这不太难。嗯，必须得到上海的背书嘛，是吧？这不是吃文艺晚会的导演，吃自助。哇，吊门！不要吊门，好啊，这就响了，这就响了。我想啊，这就响了，应该是投篮走啊！哎，投篮走，想分没有啊？好猛啊！能解决，能解决。 直接把胳膊弄疼，你看我角色在干不到球，因为我个球打到黄子好久，拦住，冲了，拉倒，打门，哎呦，不丢，这就没打出来条了，我想我觉得可能分有比更高，就落地动作没得三角落地的，没两响，啊没两响，怕多挡脚吗？漂亮，哇，这条给衡量踢胡子啊，蹭出去，就七十六块块了，七十六块块。 天小妹人啊，跟那些就不把钱，是吧？擦，哎呦！